¿Qué tal? Estamos partiendo, comenzando nueva temporada con esta tremenda presentación. Un aplauso para quien tiene todos los méritos ahí, nuestro director Jorge Pérez, a quien aprovechamos de saludar y darle la bienvenida a todos quienes están a esta hora sintonizando, conectándose a través de Red Zoom. Para que ustedes también sepan lo que está sucediendo, le pido que pueda compartir esta transmisión que está yendo a través de like de red de Facebook de RedSuc y también a través de YouTube. Ahí lo dice nuestra gráfica, dale like a RedSuc. Eso le pedimos entonces para que podamos compartir esta transmisión de este primer capítulo de la temporada en este 1 de abril. Sorpresa mil, ya se sabe que no se puede viajar. Debíamos haberlo sabido hace algún tiempo, pero bueno, estamos en la situación que estamos. Le mandamos un abrazo a todos aquellos que lo están pasando un poquito complicado. La situación de la pandemia sigue peor, peor que nunca, a pesar que ya tenemos un año de experiencia en pandemia. Para iniciar este espacio que se llama Una Pausa y que tiene que ver con conversación de todo, un poco de todo, con comediante, hoy día tengo un tremendo invitado, de esos invitados que muchas veces uno dice, este invitado no necesita presentación, y a veces yo le echo la culpa como a que un poquito de flojera por no buscar, ¿cierto? O no decir de qué se trata. En este caso, sin duda, que estoy escuchando algún puntito por ahí, ¿me escuchan bien ustedes? Bueno, en este caso sí que este invitado no necesita presentación, un tremendo comediante destacado, un artista, pero es actor, es periodista, locutor, tiene una cantidad, y que en este capítulo la memoria emotiva va a estar a full, ¿eh? Vamos, todos tenemos algún recuerdo, alguna imagen, algún momento de nuestras vidas en las que él estuvo ahí en pantalla y que lo pudimos ver. Le quiero dar, sin más preámbulos, sin más palabras, la bienvenida a nuestro amigo Fernando Ernesto Alarcón León. Bienvenido, Fernando. Hola, ¿qué tal, Juan? Gusto saludarte. Un placer estar en este espacio que tú tienes y dispuesto, feliz de conversar contigo de lo divino y lo humano como lo anunciamos. Muchas gracias, Fernando. Partamos de una respecto a lo que estaba hablando. Sí. ¿Vacunado ya, Fernando? Sí, las dos vacunas. Más los Listo. 21 días correspondientes. Ya, ¿y te has cuidado la pandemia? Ya tenemos experiencia de un año. Sí, me ha cuidado bastante, pero uno nunca sabe cuándo llega la cosa, porque no, a veces no depende de uno el cuidado, sino que de la manera colectiva. Yo creo que la gente de repente, por cansancio, por necesidad muchas veces, rompe los esquemas, los rompe lo que las indicaciones que da la autoridad médica y se enferma. Pero ojalá que esto tenga un término ya cercano y podamos abrazarnos, podamos sentirnos juntos otra vez, volver al escenario, volver a los espectáculos, porque los artistas lo han pasado muy mal, muy mal. ¿Qué te digo? Los músicos habitualmente paran la olla, actuando todos los fines de semana, no han podido, simplemente. Y afortunadamente existe este sistema de comunicación con el público que por lo menos nos ayuda a entendernos y a decirles que todavía estamos vivos y que estamos dispuestos a seguir trabajando. Y a poder conversar y a saber más de ti, a Supuesto. saber de cómo has pasado, bueno, como lo decía, esta pandemia. Quiero preguntarte, Fernando, ¿cuándo nace lo del chiste largo, el rey del chiste largo? ¿En qué Mira, esto minuto ya. tú empiezas a contar estos chistes que son una característica
Y la verdad es que es reconocido por ese talento, o sea, es una característica, se te conoce. Álvaro Sala, rey del chiste corto, Fernando Alarcón, el rey del chiste largo. Mira, esto partió en el Liceo Manuel Barros Borgoño, donde nos reuníamos un grupo de personas, compañeros de curso, y hacíamos rondas de diversión, y yo inventaba cuentos que eran una verdadera historia. Y la idea era que ocurría por casualidad que la gente se empezaba a reír en el transcurso del cuento. El final no importaba, al final estaba lo mismo. Pero tú estás 10 minutos riéndote. Y todo partía de mentiras, de cosas que inventaba yo y que en ese entonces tenían mucho asidero en la gente. Y en Televisión Nacional, cuando yo era productor también, solía contar que cosas que pasaban en Televisión Nacional que yo inventaba, que no existían, pero que realmente llamaban la atención. O sea, aparte ya en el colegio. Es algo que viene hace algunos años. ¿A quién te parece más, Fernando? ¿Tu papá tenía este tono o esta capacidad de hacer reír? ¿Tu mamá? Cuenta. Mis hijos me dicen el inspector Clouseau. Peter Sellers. Ya. Ya. Aparte que dice que parezco a él. ¿Tiene? Algo de Sellers. Y bueno, mi papá era utilero teatral del Teatro Municipal y del Teatro Lux, me acuerdo en aquel entonces, en donde se presentaban las grandes obras de actores chilenos, Alejandro Flores, Rafael Frontaura, Américo Vargas, una serie de actores. Y yo, siendo niño, iba a ver presentaciones con la chiva de que yo iba a ayudar a mi papá, pero en el fondo era un cabro chico. Claro. Y me fascinaba ver a los actores, a Pedro López Lagar, que venía de España, las grandes compañías de sainete, de zarzuelas que venían al teatro, en la cual mi papá tenía que trabajar, y a mí me encantaba estar ahí entre medio de las bambalinas. Incluso Jaime Celedón, en un libro que escribió él sobre su trayectoria teatral, cuenta un capítulo que él estaba reunido en el escenario del Teatro Municipal conversando con los actores para montar una obra, y pasó un cabro chico corriendo y se metió en la escena. Y ese era yo. Dice, el que interrumpe la escena en el ensayo, por supuesto. Oye Fernando, estaba yo revisando un poco todos tus personajes, Canitro, Pepito TV, estaba por acá, tengo otro, el Johnny también, la Tati no es tan conocida, o sea, no es conocida, pero sin duda que hay muchos más que están como más presentes en el colectivo. Segismundo Vega, Laraco, Albertito, el favorito, ¿cuál es? Licenciado La Mora, también. De los personajes... Sí, dime. ¿Hay uno favorito? Sí, Canitro me encanta, Pepito TV también... Han sido personajes que me han llamado la atención y que han producido, ha sido querible por el público, han sido los dos personajes. Esa es la razón. Ahora, sí. ¿Cómo construías tú los personajes? ¿Mucha observación? ¿Tú crees que es la receta como en general para poder captar darle vida a estos personajes? El humor, la pantomima, la parodia, nace justamente de la observación. Yo, el Pepito TV, por ejemplo, por darte un ejemplo, nace de lo que pasaba en la televisión en esa época. Y que los locutores de radio pasaron a ser animadores de televisión. Por lo tanto, tenían una dicción muy cuidada para expresar sus cosas y los anuncios. Ahí tú tienes el caso de Enrique Maluenda, el caballero de la televisión americana, que se decía llamar, y usaba unos vestones que traía de Puerto Rico, muy tropicales. Sí. Lo recordamos en el Festival de la UNA, Enrique. Exactamente. Sí. Lo que hacía Don Francisco, que de repente se escapaba de los libretos, se tiraba al suelo, hacía cosas, y la sonrisa siempre presente de Juan La Rivera. Juan La Rivera era una persona que eternamente estaba... La sonrisa. Entonces, Pepito TV es un compendio
de esos tres personajes, son estereotipados, por supuesto, pero que tenían como finalidad divertir y exagerar, estereotipar lo que era la televisión en ese momento. Los concursos de la televisión de esa época, ¿ah? En que contrataban a una modelo porque era muy linda, pero la modelo no sabía expresarse, no sabía moverse, y cuando aprendía, la cambiaban. Entonces, la Pindi era un poco también eso. Oye, un poco precursor de ese tipo de animadores, Pepito TV. Claro. Después se transformó en un hito en el momento en que muchos animadores hoy día usan ese sistema de ser un poco exacerbado en lo que dicen. Sí, ha cambiado bastante. Bueno, entonces el recuerdo de Juanito La Rivera, que continúa en la Pudahuel, continúa ahí, sí, vigente. Sí, y periodista también. También no periodista. Que, claro. En esa época existían los programas que llamaban Omnibus. Larga duración. Partían a las 2 de la tarde y terminaban a las 9 de la noche entregando el animador al noticioso. Entonces, yeah. Pepito TV, el happening, el show del que nosotros hacíamos los días domingos, los domingos dominicales, partían a las 2, el show de Pepito TV a las 2 y terminaba a las 9. Iba el domingo y don Francisco partía a las 2 y terminaba justamente a las 9 llegando a las noticias. Hoy día no se estilan ese tipo de programas, no existen hoy día, no están en la televisión. Oiga, Fernando, mira, cuando anunciábamos, cuando la publicidad y el afiche decía que venía Fernando Alarcón, yo recibí más llamado que los bancos me están haciendo en este minuto, o sea... mucha gente, mucha buena onda, mucho cariño, a qué hora era, a qué hora el programa, están mirando en este minuto, te envían saludos, acá hay un colega, un compañero que también hace stand-up, y dice, gran invitado, excelente retorno al programa, éxito, dice, y dice, consulta, soy un fan de don Fernando, ahí lo estamos viendo en pantalla, dice, consultar cómo se inspiró en el alaraco, en el colegio me decían así, pero por la nariz. Mira, Alaraco es una figura, una caricatura inventada por Temo Lobos. Era una tira cómica, salía en El Pingüino, parece, y en otras revistas. Es un gran dibujante y él inventó este personaje Alaraco. Y yo me gustó ese personaje y quise hacerlo humano, humanizarlo. Hablé con Temo Lobos para que me autorizara. Y él no me puso ningún problema, me dijo perfectamente todo lo que tú quieras, incluso yo te puedo ayudar, me dijo. Tú haces Alaraco y tú haces el personaje vivo de Alaraco. Y ahí surgió la idea de hacer estas pantomimas de Alaraco, que era un tipo que exacerbaba todo lo que le pasaba, el dolor de cabeza, el dolor de manos. Era exagerado en todos sus... Y fíjate, es curioso, hay mucha gente que me dice a mí en la calle, oye, mi papá es Alaraco. Mi marido era Alaraco, igual que usted. Oye, Fernando, tú llevas muchos años, digamos, y en la época en que marcaban 70, 80 puntos de rating, con la fama, con el reconocimiento, ¿te costó, cómo fue asimilar la fama? ¿Cómo pudiste tú como ser humano salir y ver que la gente te saludaba, te pedía, no sé, fotos, autógrafos en esa época? Mira, fue una gran sorpresa para todos los que integramos al Happening en un momento determinado, porque nosotros lo que pretendíamos era hacer un programa que fuera bueno y con personajes queribles y reconocibles. ¿Ah? Y esto parece que causó un impacto, a lo mejor también en las situaciones que vivía el país en ese momento, que necesitaba reír, necesitaba divertirse, tener un momento de expansión, de humor. Y eso yo creo que nos catapultó al éxito, que fue realmente increíble. Nosotros llegamos a marcar en una determinada época 84 puntos de rating, bajo el sistema antiguo de ese del cuadernillo. Claro. Pero sí, que era una locura. 84, un día un periodista me dijo, sacar 84 puntos de rating es equivalente a que Chile jugara la final del Mundial de Fútbol en el Estadio Nacional. Ya. Está bueno ese, como llevar los números a una cosa más práctica, más concreta. Práctica. Y realmente eso ocurría, porque yo me acuerdo que cuando era niño, yo iba al colegio y existía el programa Hogar Dulce Hogar de Eduardo de Calixto en la radio.
que era la sintonía top de la época. Y cuando yo venía por la calle, yo escuchaba que todas las casas estaban escuchando sí. Hogar de Usual. Y con el Happening pasó exactamente lo mismo. Cuando salió el Happening, había gente que me decía que en las calles se escuchaba, toda la gente tenía en el televisor puesto el programa. Fue un éxito realmente que no, nunca nos imaginamos que íbamos a tener. Y después asumimos la responsabilidad de lo que significaba eso, de tener que llegar a tanta gente que nos quería, gente que nos aplaudía, y gente que quería vernos a cualquier forma, de cualquier forma. Mira, ahí tenemos en pantalla Edgar Villalobos Sáenz, dice, el más grande de todos y que nos inspiró a muchos. Edgar está incursionando en el humor hace ya algún tiempo, así que te está mandando saludos. Mira, Francis González, locutora, un abrazo muy grande, Fernando Alarcón, que cuente su experiencia en Jesucristo Superestrella Andino, una de las mejores producciones de TVN en los años 70. Saludos desde Villa Alemana. Mira, en Jesucristo Superestar Andino, se llama Jesucristo Superestar Andino, es una producción que se hizo en el Dingo Londango, programa que animaba a Enrique Maruenda y que dirigió Eduardo Rabani. Hicimos el Jesucristo, una síntesis del Jesucristo Superstar que estaba exhibiéndose en el cine. A mí me correspondió hacer el personaje de Poncio Pilatos, que gané un premio por ese papel, por ese rol que realicé, porque es prácticamente una comedia musical, un drama musical, y yo vi la película dos o tres veces, la película americana, y le saqué los matices al Poncio Pilato, y lo realicé a mi manera, a la manera de lo que me pedían el director. ¿Y lo que hicieron? ¿Cantaba Fernando ahí? Claro, tenía que cantar igual, sí, que comedia musical. No pensé que podría ser musicales también, musicales. Estuve en La Cage of All, La Jaula de las Locas. El personaje de la Tati que tú mencionaste al comienzo del programa inspiró al dueño del Bim Bam Boom, que en ese entonces estaba en el Teatro Marconi, ahora se llama el Café de las Artes, a traer la comedia musical desde los Estados Unidos, que es La Jaula de las Locas. Y a mí me correspondió hacer el papel de la pareja, el femenino. Alvin se llama. Y ahí había que cantar también y bailar y hacer todo lo que se puede. Bueno, yo tenía la experiencia del Happening, por lo tanto tenía todos los recursos que se necesitaban para hacer esa obra. A propósito, TVN, ¿tú fuiste uno de los fundadores de TVN? Sí, justamente con Eduardo Romani fundamos Televisión Nacional porque fue una... ha sido catalogado por quienes la hicieron una locura. El presidente Eduardo Frei Montalva fue el creador, el realizador del Canal Nacional de Televisión, porque él estimaba de que el centralismo de Chile era muy perjudicial y era necesario, urgente, una red nacional de televisión por un problema también geopolítico, en el sentido de que mucha gente del norte sabía más de Argentina, de Perú y de Bolivia que de Chile. Argentina ya tenía bien desarrollada televisión a esa altura, ¿cierto? Chile fue el penúltimo país en América del Sur en tener televisión. Ya. Y en el sur también estaba la influencia de las radios argentinas, de los medios de comunicación de Argentina. Entonces era vital hacer un canal nacional, una red nacional de televisión, que se llamara Televisión Nacional de Chile, bajo el alero del Ministerio de Educación, y que apoyara a la educación, a los profesores, con programas educativos en la mañana, fueran sintonizados para que los alumnos tuvieran más amena sus clases. Por ejemplo, si tú exhibías en la mañana la obra El Quijote de la Mancha, que en términos de lectura tú te demoras una semana en leerlo, 2 horas tú la podías ver el argumento en un programa de televisión y después analizarlo con el profesor. Entonces, también se hizo con la intención de que los colegios regionales fueran, porque iba muy apegado con la reforma educacional de la época, evitar que muchos alumnos, estudiantes universitarios de competencia universitaria de provincia vinieran al centralismo de Santiago, sino que crear los colegios que tuvieran la influencia del medio donde estaban ellos. Por ejemplo, en el norte, la minería, en el sur, la agricultura.
Era todo un plan. Y hoy Bueno, nosotros. Fernando, pero esto que tiene que ver que este incentivo, este enfoque en la educación tiene que ver con que básicamente partía desde las universidades, desde el Bueno, Ministerio de Educación en este caso. la televisión partió con el principio básico educativo y cultural. Los canales que nacieron en Chile pertenecían a las universidades. El primer canal de televisión en Chile fue el canal 8 de Valparaíso, Universidad Católica de Valparaíso. Después vino el 13 de Santiago. Después el 11, que era la Universidad de Chile. Todos dependientes de las universidades. Por lo tanto, no era posible tener un lenguaje adecuado para hablar por televisión. Y por eso se recurrió a los locutores de radio, que aparte de tener una muy buena dicción, eran tipos que podían improvisar porque habían leído las noticias. Si algún periodista se llegaba tarde con la noticia, ya este hombre podía salir adelante con la noticia. Y el canal nacional nació bajo el alero del Ministerio de Educación, siendo ministro Juan Gómez Milla y subsecretario de Educación Patricio Rojas. Oye, Fernando, pero ¿en qué minuto ustedes logran visualizar? Porque instalémonos en el año, ¿de qué año estamos hablando? 69. Con la llegada del Años. hombre a la luna, fue el ¿Ya? primer programa que transmitió Televisión Nacional y de ahí no paró más. Pero Comenzó quiero ir un la poquito antes. ¿En qué Yo quiero minuto decir usted? lo siguiente. Lo que pasa es que Disculpe, te nosotros escucho. éramos estudiantes de periodismo, Eduardo Ramón y yo éramos estudiantes de periodismo, y teníamos conocimiento de televisión a través de un cubano que vino a hacer clases a Chile. Porque Radio Minería, la Radio Minería y el diario El Mercurio querían tener televisión. Tenían incluso ya pedido los equipos. Pero don Jorge Alessandri, que el presidente anterior a Eduardo fue, no quería por ningún motivo que la televisión fuera comercial, quería que fuera educativa y que solamente fueran las universidades las que ejercieran esto. Y a nosotros, que sabíamos de televisión, nos dijeron un día: oye, hay un proyecto de hacer televisión, ustedes podrían hacer programas pilotos con el noticioso de Televisión Nacional, y nosotros armamos el primer noticioso. Se llamaba Telediario. Y me acuerdo que éramos tan lolo que fuimos a hablar con Sergio Silva, que era el locutor realmente que nos merecía mucha confianza Claro. nosotros por su calidad, pero no nos creyó porque él creyó que Que era había una broma. trabajado en Europa, Claro. un tremendo figura radial. Imagínate él ver llegar a dos estudiantes, a ver, para ofrecerle ser el locutor oficial del primer noticioso de Televisión Nacional, él no nos creyó. Creyó que era una broma estudiantil. Lo confesó después. Pero nos dijo: mire, en el segundo piso de la Radio Minería hay un locutor que se llama Gabriel Muñoz, un muchacho joven que tiene un programa nocturno y tiene un buen rostro para la televisión y podría servir. Fuimos a hablar con Gabriel Muñoz y Gabriel Muñoz fue el primer locutor de Televisión Nacional en las noticias. Después Así, Sergio Silva le así. dijo: de lo que me perdí, dijo, les pido disculpas, nunca les creí. Yo podía haber estado ahí, decía. Hagámoslo de nuevo, hagámoslo de nuevo, les decía. Oye, Fernando, pero, o sea, este cubano es muy importante a lo que voy. Año 69, estudiantes de periodismo, en ese momento quizás el enfoque era la radio. Ah, ir a la Claro. radio, hacer programas de radio, potenciar la radio, ir a una gran radio. Ustedes dicen, no, vamos a ir a otra cosa. ¿Pensaste algún momento que esto Claro. podía derivar en algo tan como medio masivo a nivel mundial? Existía la idea estaba flotando en el aire. Lo que pasa es que Colombia tenía el sistema Caracol, la radio, diario y televisión. Todos los ¿Ya? medios para dar noticias. Y parece que el Mercurio tenía esa intención también. Y Radio Minería también la tenía. Este cubano que te digo yo, que se llamaba José Luis Cueto, venía arrancando de Cuba con la llegada de Fidel Castro. Balsa. La televisión cubana era la más avanzada de América Latina en esa época. Ya. Los grandes publicistas de televisión de la época para el medio español, de lenguaje español para América Latina, eran los cubanos. Desi Arnaz se casó con Lucy Ball y él era el productor del show de Lucy Ball. ¿Recuerdan ustedes el show de No me Lucy acuerdo. en la No me acuerdo, televisión Fernando, pero de la época inicial de esa época? ya. Bueno, este cubano sabía mucho de televisión e hizo clases, porque lo trajo Radio Minería. Y nos enseñaba los trucos, todos los aspectos que tenía que hacerse dentro de la televisión.
Entonces nosotros tomamos ese conocimiento y lo pusimos en práctica en lo que fue Televisión Nacional después, con el show de Maite Montenegro, Jorge Rebel y Pepe Gallinato, el My Hope Show, que fue el primer musical que se exhibió en Televisión Nacional, producido por Paparazzi Producciones, Alarcón y Rabanne. Ustedes desde siempre, o sea, ya pueden ser como la primera productora que de la televisión, se podría llamar. Y el noticioso telediario que nosotros organizamos con Eduardo, con todo un equipo de prensa. El compromiso nuestro es de armar el equipo de prensa, dejarlo funcionando y entregárselo a la televisión nacional cuando fuera inaugurada. Y fue así. ¿Ah? Nosotros hicimos el plan piloto con Antofagasta, con el canal 3 de Antofagasta en la Universidad del Norte. Y le mandábamos todas nuestras noticias y grabadas de aquí. Cuando el sonido era separado de la imagen, había que coordinarlo. ¡Wow! Entonces, ¡qué gran pega esa! Esa sí que era tremendo. Teníamos que volver mañana al aeropuerto a entregar la cinta, que era gigantesca, al piloto de la línea aérea LAN Chile, que la llevaba a Antofagasta, ya la recibían, la retransmitían y ponían las noticias locales de Antofagasta. Ese fue el plan piloto. Fue exhibido acá y le dieron el pase. Y una vez que salió de Televisión Nacional de Chile oficialmente, el día en que el hombre llegó a la luna, que fue en 29 de agosto, parece. 29 fue de julio, por ahí. Junio. Julio. Ahí no paró más. Y ahí estuvo el show, que nosotros hicimos el show musical, que se transmitió a todo Chile, y a la espera de la llegada del hombre a la luna. Pero ahí ustedes no salieron en pantalla. No, porque éramos productores. ¿Y hasta estamos cuándo tú sales? ¿Cuál es la primera vez que tú sales en pantalla? ¿En qué año? Bueno, yo había salido, pero haciendo pequeños papeles en La Noche de los Héroes, hice el papel de Uribe. Pero yo era productor, entonces el director me decía, a ver, ven, tú que tienes condiciones de actuación, ¿me podías hacer este papel? Lo hice. ¿Ah? Yeah. Oye, como productor, un programa que animaba Julio Jung, y nosotros hacíamos dos papeles cómicos como jurados de Eduardo Rabanne y yo. Después hicimos Bueno y Dijo y se rió, donde estaba Ramón Núñez, gran actor y profesor de teatro de la Universidad Católica. Julio Jung, Eduardo Rabanne y yo también hicimos Bueno y Dijo y se rió. Hicimos las parodias, pero hasta que al final hicimos Escape Libre, fue otro programa que fue previo al Happening, en que actuaba Francisco Soto, un actor que después se radicó en Francia, hoy día se llama François Soto, Eduardo Rabanne y yo. No, en serio, se nacionalizó francés y se transformó el nombre de él en... Ay, es verdad, es François Soto. Soto, sí, pero con doble T, Soto. Ah. Sí. Otra cosa, sí. Claro. Oye, Fernando, te decía, el chat está con muchos saludos, entonces quiero compartirte lo que está pasando. Mira, Peter González, que es un comediante de Temuco, novena región. Yeah. Qué buen programa. Felicitaciones, Juan. Saludos al maestro. Y una pregunta. ¿Qué contenido extraña más en la televisión chilena? El humor. Yo creo que hoy día falta humor. El único que está haciendo un programa de humor ahí con archivos, porque nos está transmitiendo el programa como se transmitía antes, es Quique Morandé. Pero no existe programa de humor, salvo las repeticiones que se hacen de las intervenciones de algunos artistas en el festival de la canción de Viña del Mar. La red en los últimos años ha apostado. Acuérdate que antiguamente estaba el programa El Pollo Fuente, a la hora del almuerzo, con humor. Estaba el 11 con Nimino Valdés, humor. Don Francisco tenía el domingo, el sábado, humor. El domingo estaba el Happening con humor. Había todos los días humor. Y era necesario. Había comedia. Estaban los Venegas también, que era humor. Y hoy día yo echo de menos eso en la televisión chilena. La televisión también, digamos que desde que ese año 69, mucha agua ha pasado bajo el puente y digamos que las nuevas generaciones prácticamente no están viendo televisión. O sea, te entiendo, tú tienes tienes nietos, bisnietos, tengo entendido también, y seguramente ellos no, todo está, los contenidos están a través de las plataformas que se usan. Y además el contenido uno lo ve cuando puede, cuando quiere y lo que quiere. Claro. ¿Eh?
Mira, yo sé que en España ya no se venden televisores, tú ves tablet y teléfonos celulares y además haces tu propia programación. Si a ti te gusta el deporte, pues haces toda la programación del fútbol tuyo, del atletismo, del básquetbol. Incluso el partido que no viste lo puedes ver de nuevo. Incluso el que no se Puedes ha ver. jugado. Claro. Sí. Y yo creo que este sistema del cual estamos participando ahora es la televisión del futuro. Sin duda. Fíjate que la última televisión, que yo pensé que no iba a tener la fuerza económica que esperaba lograr, logró más dinero que las otras veces. Tremendo Y éxito. porque se ahorró el arriendo del Estadio Nacional, se ahorró electricidad, se ahorró pagos de orquesta, viajes en avión de los artistas invitados, y se hizo todo el sistema Zoom y se reguló. El objetivo se logró igual, Se logró incluso igual. con mucho más dinero que. Mira, tenemos Fernando a Luis Bragassi, dice: Muy buenas noches, saludos. Yo tengo una anécdota con don Fernando. Yo era el encargado de seguridad de la discoteca del casino. Lo vi fuera, lo hice pasar al VIP. Estaba la Bolina Rubio, Morandé y muchos. Es un gentleman, dice. Yo cuando dije lo vi afuera y lo hice pasar, dije: Va a contar alguna intimidad, pero no, seguí leyendo, no hubo problema, Fernando. A ver, ahí está. Relatando una Estaba anécdota contigo. viendo los programas que se hacían previo al festival, que iban antes que el festival. Ya. La media hora antes, que limaba a Quique Morandé, y yo era el barman que atendía a los artistas invitados que venían al festival. Mira, Sí, ¿te y por quieres? eso que él seguramente me vio en el Hotel O'Higgins De rondando porque. esa época debe ser seguramente. Mira, Alejandro Dragón Soto está en España. Y dice, así funciona España. Mis hijos no ven televisión, razón tiene Fernando. Bueno, Alejandro es cantante, también es comediante, integró el grupo junto a Jorge Pérez, compañero de Jorge, en el grupo que tenía, así que un gran amigo también nuestro, y estaba mandando mucha buena onda. También vi otro saludo ahí, que te mandaba saludo, había mandado anteriormente también En otro ese chat. grupo estaba Natalia Cuevas también, en ese grupo. Está ahí, habían varios. El Oye, te Guru quiero. También estaba. Había sí, una. pero un cuarteto. Eran. Tú, quiero ir un poquito más atrás también. ¿Tú trabajaste en radio alguna vez? Sí. También. Tenía un programa en la radio chilena. Ah, cuando existía la radio chilena, ahora ya no existe. Estaba Se ubicada en la acabó. Plaza de Armas. Era un programa de trasnoche donde yo ponía música, conversaba los temas de la actualidad de esa época. Y tenía muchos auditores muy simpáticos, muy agradables, que eran casi siempre. Y había una señora que me escribía poemas y me los recitaba para pedirme la opinión. Se me encontraba todo bueno, porque era una auditora fiel. Hice tuve esa experiencia en radio también. Eso fue antes de la televisión. Antes de la No, no volviste nunca más a la radio. Pero me encanta la radio, me encanta. Realmente encuentro. Y después en la Radio Corazón, pues fui uno de los inauguradores de la Radio Corazón. Cuando Mira. programa con Pato Torres, con Rodriguinho, con Willy Sabor. Y yo le puse el nombre de Willy Sabor al Willy Sabor. Aquí está el creador. Sí, ¿Sí? le puse el nombre porque él tenía su nombre oficial, González, el apellido de él. Y yo le dije, pero te vas a poner música tropical. Willy Colón, Willy. ¿Y Ah, qué por ahí. dicen los? Azúcar, sabor, Willy Sabor. Ya, y Ahí quedó está. oficial en la radio. Y lo inscribió así en ese momento. Sí, pues tremendo éxito y Willy Sabor ya para todos. Y Willy Sabor, yo creo que nadie sabe cómo se llama No, perdón. para ¿Y tú todo sabes que Chile. la radio le quitó el nombre en un momento determinado cuando se transformó, él se trasladó a otra radio y tuve que ir yo Tienes toda la razón, a recuerda juicio esa historia. y decirle que yo era el que había inventado el nombre y yo se lo había regalado. Tuve que decirlo a Willy Sabor para que recuperara su nombre artístico. Pero todo el mundo le decía a Willy Sabor igual. Yolanda Carmín, una comediante porteña tremenda, ella hace humor y además es musical, es un número maravilloso el que hace, te envía, dice, tremendo comediante.
están viendo también saludos. Hay muchos compañeros, ahí está el saludo de la gran Yolanda que está, te está saludando. Tenemos una sorpresa, Juan Ortiz. A ver, cuénteme, Fernando. Cuénteme, Jorge. Es una sorpresa visual, ahí Fernando, que nos diga si es así o no. El guaripola. El guaripola. No, esto es genial. O sea, la verdad yo no sé qué cantidad de reproducciones tendrá esto en YouTube, pero son millones. Sin duda que son millones. Fernando, imposible preguntarte cómo nace esto. Mira, yo vivía cuando chico en el ejército, en la calle Ejército en Santiago, con Blanco Encalada. Ah, cerquita del parque. Y el parque O'Higgins, o Cousillo en ese entonces, estaba ahí al lado, la Plaza Ercilla. Y estaba la escuela militar en Blanco Encalada, a 2 cuadras de mi casa. Estaba el regimiento Tacna a la vuelta en Avenida Biel. La escuela naval venía de Valparaíso en tren, se venía desfilando por el 18, llegaba a la escuela militar a almorzar. Y como yo vivía al lado del parque, parece, prácticamente, en víspera de fiestas patrias, yo tenía desfile todos los días, para el ensayo, para la preparatoria y para el día de la parada militar. Y yo veía que el tambor mayor de la escuela militar, que después ya aprendí el nombre, Eduardo Pantoja, venía desfilando por la escuela militar hacia el parque y yo lo veía en la esquina que pasaba solo. Y la banda venía como 50 metros más atrás. Y el guaripola venía rodeado de cabros chicos que iban al lado. Y yo decía, ¿qué pasa si el 10 parte por un lado y la banda no lo ve y parte por otro lado? Y lo traduje a este escena que ha causado un impacto, ¿no? Como gag cómico, porque imagínate desfilar solo, ¿no? Sí. Solo en la calle, con la movilización, porque no existían los paseos peatonales en ese entonces. Existían las calles Estado, Ahumada, todas las calles del centro, con tránsito de micro. Entonces, cuando me veían pasar, la gente se asomaba a la ventana y miraban, ¿dónde está la banda? ¿Cómo grabaron eso? ¿Cómo se graba una cosa? Iba la cámara de velocidad, iba escondiendo en auto. De repente iba atrás y la pasaba y se iba adelante. Pero lo impresionante era que la gente miraba, como decía, este loco, ¿qué pasa? ¿Qué desfile es? ¿Qué año sale este? ¿En qué año sale este sketch? Yo creo que el 79, por ahí, 80, por ahí. Inicio sí. Del Happening, prácticamente los primeros años. El 78. 79, 80-81, por ahí. Por ahí está. Fuimos al Festival de Viña del Mar en el 81, el festival considerado como el más grande por los periodistas de espectáculos, como el más grande que hubo. Ahí estuvo la famosa pelotera de Julio Iglesias con... Julio Iglesias, estuvo Miguel Bosé, estuvo el Puma. Morín Magol, estuvo Fabio, Leonardo Fabio, están jurados, estaba Casey, estaba Casey Camilo también. Sesto. Toda la gente bueno, sí, es cierto, es considerado el festival que pudo congregar a la mayor cantidad como de estrellas, artistas que siguieron humor, luego haciendo carrera. Y el humor del Happening estuvo las 2 noches y Lucho Navarro 2 noches, éramos los únicos. Brevemente, me interesa mucho también lo del festival, pero brevemente, respecto a este sketch que acabamos de ver, creo que hay... La idea como concepto, la idea, la observación es genial, pero el remate me parece extraordinario. Cuando tú te das cuenta, miras hacia atrás y vas a vitrinear. Estimular mirando la vitrina. Bueno. Oye, pero Fernando, tú estabas hablando, ya estuvieron en el año 81 festival. Tengo entendido que estuviste también con Eduardo Rabani cuando esto no era televisado. ¿Tuvieron festividad en Viña? La antigua Radio Minería, y lo animaba Ricardo García. Nos tocó participar como dúo con Eduardo en el escenario de la Quinta Vergara, como paparazzi, los paparazzi. ¿Y es verdad que fueron muchos días seguidos que tuvieron que actuar? Claro,
Claro, y la estrella era Ennio San Giusto, un italiano que cantaba Chalalá, que era un tema famoso. Entonces, Sí. debutó Massiel en el escenario en el Lola de 16 años. Había un grupo argentino muy bueno que se llamaban los Mackie Max, que cantaban al estilo americano. Bueno, y Oye. estaba Pedro Mesone como el ídolo de la época. Y era Vermú y Noche. Y O esto no sea, salía, esto no era televisado, no, aún se no era transmitió. televisado, salía a través de Radio Minería, como tú dices. Y vamos más Pero adelante, el año tenía una 81, importancia muy ¿sí? grande. Cuéntanos. El festival era realmente un festival de la canción. Ahí participaban los mejores cantantes nacionales y los mejores compositores. Incluso los que venían de afuera, el público votaba. El público votaba por las canciones. Y las radios, los temas que se cantaban en el festival eran transmitidos unas 2 semanas antes. Por lo tanto, el público, cuando llegaba la primera noche, ya conocía los temas. Le Ah, eran había una conocidos y difusión votaba. previa. Y en Y eso tenía votaba. mucho que ver la radio, porque la gente escuchaba Claro, mucha exactamente. radio y La radio es muy había todo un importante apoyo porque en eso. difundía porque ahí participó. La época ganó la Freya Soto cantando un tema de Willy Bascuñán. Se llamaba Cuando él rompe el alba. Puede ser que Ganaron en los. ese festival, que Willy Bascuñán gana las dos competencias, que es Las como dos un caso competencias único. nacionales. ¿Sabe qué? Esa anécdota es muy importante porque yo fui, estaba ahí y Willy Bascuñán mandó dos canciones folclóricas. Voy para Mendoza, que cantaban Los Solitarios, que eran los cuatro cuartos en el fondo, y Cuando rompe el alba con Freya Soto. Las dos eran folclóricas. Carlos Ansaldo le dijo, oye, Willy, ¿por qué no dividís tus temas y transformas en balada? Uno de ellos transforma en balada y participa en el género internacional. Y te deja el otro en la parte folclórica. Y lo hizo. Y ganó en las dos partes. Ganó en los dos. Creo que el Oye, único que ha ganado los dos rubros. tengo entendido que sí, tengo entendido que sí, que esa particularidad tiene. Fernando, tú el año, luego vas con el Happening en el año 81, lo que es un gran éxito, actúan dos veces, tú ya lo has dicho, pero el año 82 ustedes no están en televisión. ¿Qué pasó ahí? No están en TVN. No, porque a ver, ¿por qué fue? Fuimos al canal 11 de televisión a hacer Ah, la ya, cambian oficina. de canal, cambian de canal. Claro. Pero después volvemos a Televisión Nacional. Al año El siguiente. Por eso 83. algunos ejecutivos tienen algunos caprichos de repente. Dicen, no, saquemos este programa ya. Y nos fuimos al 11 y nos ganamos el premio APES y el premio Nacional de Televisión. Sí, yo creo que en esa etapa Nos volvieron a llamar a la televisión. ya el año 83, 84, el Happening tiene una consolidación tremenda, ya era Allí una se integra marca. Don Pío, se integra Pato Torres, la Monona y ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama el Oscar, Oscar Óscar Olavarría. Olavarría. Óscar Olavarría y después llega el Guatón Porcel también. Siguió Sí, el éxito. Fernando, tengo que preguntarte. Sin Sí. duda le debe haber costado también mucha o a lo largo del tiempo. Tengo entendido que cuando llega la democracia, ustedes son abruptamente cesados, y sacados de TVN. En el tiempo, aquellas críticas que dicen que ustedes entretenían mientras estaba la dictadura, en lo personal, yo sé que tú tenías una consecuencia respecto de. De la de no con respecto a la dictadura precisamente, pero en lo personal, ¿a ti te tocaban esas críticas? Claro, porque eran absolutamente equivocadas. Lo que pasa es que nosotros al revés. Nosotros pensábamos que ante la situación que vivía el país, en donde faltaba humor, y quisimos justamente dar una dosis de humor que hiciera olvidar las rivalidades, los problemas que existían en el país en ese momento. Entonces se nos interpretó como que éramos los payasos del régimen. Y no es así, simplemente nos tocó estar ahí. Además, si es por eso, acuérdate que en esa época había Sábado Gigante,
éxito las teleseries con los mismos actores que están ahora, más jóvenes. Sí. Había Festival de Viña, había Sábado Gigante, había en teleserie, estaba Ping Pong, estaba. Entonces, ¿por qué Happening nomás tenía que ser el único? ¿Y tenían censura, Fernando? ¿Tenían censura en ese minuto ustedes respecto del contenido? ¿Les revisaban el contenido? Es que nunca nosotros caímos en el nunca la tuvimos, pero sabíamos que los otros programas sí la tenían. Entonces tuvimos mucho cuidado nosotros en dedicar, de llegar al humor a todo el público. Esa fue nuestra teoría, la tesis. Decir, mira, nosotros queremos ir a todo el público y que ojalá todo el público se ría y se olvide de las penurias que están pasando algunos. Oye, Fernando, yo quiero escuchar una anécdota que alguna vez te escuché respecto de un humorista argentino, Alberto Locati, que tuvo una vida... Terminó mal Locati porque lanzó a su pareja de un balcón. Horrible, horrible. Igual que Carlos, eso es lo mismo que Carlos Monsiví. Sin duda. Y también luego fue acusado, estuvo preso por violación Locati. Cuéntanos un poquito esa experiencia que tú tienes con Locati. Que resulta que era un artista conocido y reconocido en Argentina, era muy, muy bueno en el humor, extraordinario, un imitador, muy buen imitador. Y estábamos en el Dingo Londango y Jorge Pedrero me dice, oye, podríamos traer a Alberto Locati, que está en el Bim Bam Boom, para que el domingo actúe en el Dingo Londango y pueda participar porque hace imitaciones. Jorge lo conocía, no sé por qué razón, de haber bajado Jorge Argentina. Y como yo era el productor en ese momento del Dingo Londango, fui al Teatro Ópera y hablo con Tato Cifuentes, Tatín. Le digo yo, Tatín, oye, preséntame a Alberto Locati, porque lo queremos llevar al programa Dingo Londango y queremos que actúe ahí. Ah, ven, me dice, y entramos al camarín de Alberto Locati. Alberto Locati se estaba maquillando del espejo y me ve, yo estaba detrás. Y le dice Tato Cifuentes, oye, Alberto, te quiero presentar a Fernando Alarcón, que es productor del Dingo Londango, te vienen a contratar y quieres saber si tienes alguna necesidad de elementos que necesitas para tu show. Y qué sé yo, empieza a hablarle. Y el tipo dice, y decime, ¿tu nombre cuál es? Alarcón. Decime, Alarcón, ¿cuánto público cabe ahí? Bueno, unas 800 personas del Casino Las Vegas. Ay, Alarcón. Y decime, ¿cuántas cámaras tiene? Bueno, 4 cámaras. Entonces yo me llamaba la atención que me preguntara tantas cosas. Alarcón, mira Alarcón, vos sabés que yo hago imitaciones. Yo hago imitaciones, imito a Fred Sinatra, con ese cierro el número. Hago humor y la gente se cae al suelo, se ríe, se quiere morir de la risa. Alarcón, pero ya, Alarcón, decime, en la muñeca tenés una pulsera, ¿dónde la sacaste? Y yo digo, no, mira, esta pulsera me la regaló don Francisco, que es una campaña que. ¿Te acuerdas las pulseras de? Sí. Sí. Don Francisco de la Teletón. Sí, me acuerdo. Me la regaló Don Francisco, que es un animador de acá, le dije yo, y la tengo usada. Mirá qué curioso. Mirá qué coincidencia, amor. Tú sabes que yo invito a Sinatra y termino mi espectáculo cantando Te llevo bajo mi piel. La luz se tal sobre mí y ya la gente se ha muerto de la risa. Y termino de cantar a la combo, no me vas a creer. Y veo un cúmulo de manos que me aplaude aquí encima. Y se me va encima y casi me llena la cara. Y le tomo la mano a un tipo que tiene una pulsera como tú. Adivina quién era Alarcón. ¿Quién? Sinatra. ¿Sabes lo que me ha dicho Alarcón? Vos sos Sinatra para América Latina. Yo me quedé una pieza y lo llevo a la televisión, tomamos un taxi para llevarlo a presentar a la televisión nacional. Y está Jorge Pedrero con una carpeta y un lápiz aquí en la oreja, un lápiz metálico. Yeah. Entonces le dije, Jorge, aquí viene.
Alberto Locati, quería hablar contigo. Te presento, Jorge Pedrero, Alberto Locati. ¿Quiere hablar usted? Sí. ¿Vos sos Pedraza? No, Jorge Pedrero. Mirá, Pedraza. Vos conocés mi show, ¿eh? Sí. Mirá qué cosa curiosa. Tú has ido a Buenos Aires a ver mi show, porque así me dijeron. Sí, le dice Jorge, me deciste, ¿viste? Vos sabés que yo hago un show de imitaciones, les cuento algunos chistes, la gente cae al suelo de la risa. Y termino mi show con, te llevo bajo mi piel, el tema de Frank Sinatra imitando a Sinatra. Sí, sí, sí. Pero mirá, mirándote bien, Pedro, ¿de dónde sacaste ese lápiz que tenés en la oreja? Bueno, es mi lápiz metálico, por el cual yo apunto cosas. Mirá qué coincidencia, Pedraza. Pedrero, Pedraza. Vos sabés que estaba cantando en Hollywood, en una boda espectacular. Estoy actuando realmente increíble. ¿Verdad? La gente botada en el suelo riéndose. Termino Sinatra con la luz cenital. Y corre la gente a pedirme autógrafo. Y había un tipo que me mostraba el papel y el lápiz me lo metía que era una nariz prácticamente. Me tenía destrozada la nariz. Y lo toma la mano y... ¿Sabes quién era? ¿Quién? Sinatra. Sinatra me tomó un autógrafo. Sí, yo lo que me dijo, me tomó el hombre y me dijo, vos sos Pedraz, vos sos Sinatra para América Latina. Bueno, a todo esto ya yo dije, está loco. Y tengo que presentarle a Rabani, que era el director del programa. Estaba Rabani todavía. Y Rabani andaba con los anteojos para el sol. Entonces dice el director Eduardo Rabani y Alberto Locati. Eduardo Rabani, director, no se de acuerdo. Ribano, no Rabani. Ya, vos sos el director Ribano. Mira, Ribano, vos sabés, me conocen mi rutina. No, si me han hablado de ustedes. Yo hago humor, la gente se cae muerta de la risa al suelo, y después imito, te llevo a Juan Miguel, fascinante, la gente, una luz inital, me tenés que tirar, eso sí, ya. Y Rabani. Ribano, decime dónde sacaste esos lentes. Bueno, son lentes de sol porque tengo problemas de vista. Mirá qué coincidencia de Ribano. Rabani. Estaba yo actuando en Colombia. Y estaba actuando lo mejor. Y se me viene el público encima. En Colombia. Una show de que había en Colombia. Y estaba lo mejor actuando. Y termino mi show con Te llevo a Julián después de haber hecho reír a todo el mundo. Termino el show y se viene abajo. La boat se vino abajo, todo el mundo aplaudiendo. Y se empieza a reír. Y cuando yo voy retirando porque el público se fue, me llama y va a mi casa y mira a él en una mesa al final, un tipo con unos lentes y un trago de whisky en la mano. Y me dice, y me llama. Se levanta los lentes, adivina quién era. Bueno, Sinatra. Me dijo, vos sos Sinatra. No. Y todo eso delante tuyo, o sea, con toda la misma historia. Delante. Pero si estoy al lado y escuchando, me iba diciendo cada vez más porque yo sabía en qué iba a terminar la cuestión. Desde el momento en que él preguntaba, ¿de dónde sacaste? Ya. ¿Y alguna vez actuó en Dingolondango finalmente? No sé, sí, nunca... todo, me fue bien. Qué bueno. Sí, pero sí. Totalmente loco. Sí, sí, tuvo un pésimo final, pero la anécdota es genial. Es genial, Fernando. Oye, Fernando, ¿cuál es el secreto para llegar a tu edad de esta forma, vigente, contento, pleno? Mucho cuenta. Sexo. Mucho sexo. Y además, no. ¿habrá otra cosa? No. Bueno, pues sentido el humor yo creo que es muy fundamental. El humor es vida. ¿Tú sabes que una carcajada, según los científicos, equivale a 20 abdominales? ¡Oh! Voy a reírme bastante entonces. Si tú estuvieras riendo todo el día, sería yo un campeón de físico-culturismo. Sí, lo necesito. Oye, la risa es vital, el humor es fundamental.
La risa, tú sabes, gente, que hay gente que llora de la risa. ¿Mm? ¿Ah? Sí, bueno. Gente que se orina de la risa y hay gente que llega a extremo. Pero la risa es fundamental. ¿Y tú de qué te ríes? Mira, yo le busco lo gracioso a todas, cualquier cosa. Y yo creo que eso es súper importante. Y es la raíz vital del invento de cuentos. Reírse de cosas que pasan. Por ejemplo, si esta pandemia lo único bueno que puede tener es la mascarilla. ¿Sí? La mascarilla es un porque, ¿no? Porque el otro día salí a la calle, me encontré con dos amigos que le había plata y no me reconocieron. Sí, por supuesto. Claro, el lugar es vida, es salud. Hay mucha gente que ha estudiado esto científicamente, ¿no? El Vipash Adam, el médico que curaba a través de la risa, a través del humor, disfrazándose de payaso, sobre todo en la medicina con niños. Sí. ¿Y ese tú crees que es tu secreto para poder llegar a esta edad? Mira, yo te quiero llevar a un tema similar, o sea, en este mismo contexto que hay. Recuerdo un filósofo surcoreano que decía uh-huh. que los ancianos y los niños nos quitan tiempo. Entonces, por eso echamos a los ancianos a los asilos y a los niños a las pantallas. Y a propósito de la película El Gente Topo, donde se ve la realidad de la tercera edad, que en muchos casos, no sé si pudiste ver a Gente Topo. No, no la he visto, oye, pero sé que está postulando al Oscar. Claro, está postulando al Oscar y habla sobre la realidad, la triste realidad de muchos ancianos, muchas personas en Chile, gente que a veces no tiene tantos años, pero está sola. Habla en definitiva, quiero llevarte a eso, a la soledad que el ser humano va con los años teniendo muchas veces. Deja de trabajar, pierde su círculo de amistad. Por ejemplo, en este minuto, en pandemia, leí hace algún tiempo que las personas de mayor edad no tienen cómo, muchas veces no dominan estos sistemas de cómo contactarse con el otro, conversar, saber cómo está. Entonces van aislándose, especialmente en la primera etapa, cuando el año pasado se decía que no, ellos eran los primeros que no debían salir a ninguna parte. Y que bueno, con el paso de los años uno va viendo, teniendo una depresión intrínseca acorde a la edad, porque ya no puede ve a otro que hace lo que uno hacía y dice, pucha, ya no, yo eso no, ya no lo puedo hacer. Eso ya no está a mi alcance. Pero yo creo que hay que acomodarse, hay que buscar la manera de adaptarse a las situaciones. Yo creo que uno de los métodos mejores para esto es la adaptación. Yo lo hago con el humor. Yo me río, yo veo programas cómicos, veo películas antiguas, me divierto y creo que es fundamental. ¿Y tu familia también sirve como contención para que tú sigas vital? Además, yo tengo la suerte de tener hijos que son buenos para la chacota también, entonces hay un permanente leseo y tomada de pelo colectivo. ¿Y ninguno siguió tus pasos? ¿Ninguno no, siguió? Porque uno es abogado y el otro es artista, pinta y... Ah, ya. Trabaja, le gusta hacer dibujos animados. Es artista, pero en otra dimensión. En otra dimensión. En otra dimensión. Hay un amigo acá que te está mandando saludos, lo estaba leyendo. Tremendo ídolo, Canatrán. Saludos. Tremendo programa. Alfonso Mejía, muy chistoso Alfonso. Muy, muy divertido, lo conozco y es muy, muy divertido. Fernando, ¿a qué se dedicaba la oficina? Oye, que la pregunta que se hace todo el mundo. Oye, nadie se ha preguntado en el fondo. ¿Qué es lo que hacía esa oficina? Inversiones, producía elementos, cosas, ¿no? Las anécdotas de una oficina nomás. Pero nunca nadie se preguntó a qué se dedica esta oficina, qué venden, qué negocian, qué construyen, nada, absolutamente nada. Oye, te quiero comentar a esta hora, mira, está en pantalla la promoción del nuevo programa que tenemos acá en Red Surco, que lo dirige el señor Campos, nuestro compañero, que parte el lunes, es a las 10 de la noche y que tiene de invitada a la estupenda Mariela Montera.
de Mil Amores se llama. Así que ya, queremos invitarte a ti también para que puedas verlo. Y pero, por supuesto que vamos a estar ahí en el estreno, que será este lunes 5. Sí, la mejor de la suerte, la mejor de las sintonías para este programa. Oye, llevamos una hora, ya estamos llegando al final de esta conversación, ha sido pero tremendo, en lo personal, también la gente está muy contenta, como te decía, te quería transmitir todo lo que está pasando, hay más saludos, van a estar, están acá, si quieres revisitar la entrevista, verla también, quienes quieran verla, va a estar en YouTube, va a estar en Facebook, pero hay cosas que no puedo dejar de preguntarte, ¿eh? Y es una pregunta casi ya final de este programa, que es una tradición. Fernando Alarcón, ¿en qué es experto? ¿Experto? Bueno, si pudiera esa parte, dedicarme a la... Me gusta la actuación. ¿La actuación lo definirías como... ¿eso es tu expertise mayor? Es la expertise que yo busco. Porque todavía no me siento un experto total. Pero es lo que yo busco en mi participación. Es decir, yo siempre sostuve cuando... Partí cuando cabro chico actuando con Lucho Córdoba. Debo haber tenido unos 8 años. 7 años debo haber tenido. En el profesor Topaz. Lucho Córdoba era un gran cómico peruano radicado en Chile. Que hacía temporadas de teatro, mi papá trabajó con él también, por lo tanto yo participé en una obra de teatro con él. Dije yo, hice programas infantiles, después fui el galán, no, el lolo, el galán, el papá del galán, y ahora soy el abuelo del galán. Uno va asumiendo ahí en la vida, es lo que tú decías, la aceptación del momento. Yo creo que también tiene mucho que ver con eso. Fernando, mira, Eusaurio Contreras, grande Fernando, te hace una pregunta. ¿Chincola, Jote o Medio Mundo fueron competencia del Happening? Parece que, sí, claro, compitieron en un momento determinado con nosotros, claro. No sé si iban después que nosotros, no, pero yo lo considero que fueron competencia porque al ver el éxito del Happening, Canal 13, en ese entonces, también quiso sacar un espacio que fuera cómico. Pero a mí me parece que iba la semana Chincolajote. Puede ser. Iban en otro día. Nosotros íbamos el domingo y yo iba el día de la semana, sí. Otra consulta. ¿Es verdad que tuviste que explicarle a la señora del verdadero Canitrot que Canitrot no tenía ese comportamiento de personaje? Sí. Fíjate que Canito era el jefe de escena, jefe de escenografía, y Espina era escenógrafo. Ya. Y siempre discutían, cuando nosotros hacíamos programas, el Dingolandango, siempre teníamos contacto con ellos. Y Canito, yo un día le digo a Jorge Pedrero, mira, los personajes no tienen nombre, y los primeros que entran en el estudio, mientras estamos ensayando, van a llegar los nombres. Y entra justamente Canito con Espina discutiendo. Era un profesor normal. Incluso tenía un hermano, Fernando Canito, que hablaba de economía en el programa de Noticioso. Yeah. Era economista. No pudo hablar más. Y le arruiné prácticamente la vida, Canito, en ese sentido yo. Entonces, un día llegó con su señora al estudio para que yo le explicara. Que no me guió, él no, Canito no era como el Canito. Incluso hay un periodista que era jefe de prensa, es periodista, del canal ya. De la red, del Valparaíso también, Canito, que es hijo de este Mario Canito. Porque además los Canitro, el apellido Canitro es muy, muy escaso en Chile, por lo menos. Y más, hay un candidato ahora que va a constituyente, Canito, que debe ser también sobrino. También. Ya sale, no tengo la solución. Vote por Canitro. No sé si le va a ir tan bien con el eslogan, pero bueno, es un personaje que Canitro, Pepito TV, ya lo hemos dicho, hemos recorrido en esta hora y 4 minutos de conversación. Una parte de tu vida, la verdad, la carrera es larguísima.
un comediante con una trayectoria maravillosa como la tuya. Yo solamente darte las gracias por haber estado en este inicio de temporada, de una pausa. Oye, gracias por la invitación, Juan, y por conocerte también, ya que a Jorge lo conozco bastante. Se le creó ese cuarteto que era muy bueno, que no sé por qué se disolvió, y él es un hombre que conoce mucho de televisión y tiene vasta experiencia. Saludos para él también. Y para ti, Juanito. Oye, un gusto, un abrazo a la distancia y que virtual, salgamos de la pandemia. Oye, y un agradecimiento a todas las personas que opinaron, que llamaron para emitir su opinión respecto a mi persona. El agradecimiento para todos ellos y felicidades, que pase luego la pandemia para que podamos abrazarnos. Para que podamos abrazarnos. Y alguna vez hacer una pausa en directo ahí conversando junto a Fernando Alarcón. Estemos compartiendo algunos otros puntos de vista y ver cómo ya pasamos la pandemia. Oye, te siguen llegando más preguntas, el chat ahí está muy, muy caliente en eso, así que saludos para todos ellos, para todos quienes sintonizaron. Les recuerdo que pueden ver nuevamente esta conversación en YouTube y también pueden verlo en Facebook de RedZoom. Fernando, ¿algunas palabras finales? Solamente agradecerte la posibilidad que me ha dado de comunicarme con esta gente tan simpática que ha emitido su opinión. Y además porque uno se mantiene presente. No se han olvidado de uno. No, para nada, para nada. Acá nos vemos en España, te están diciendo acá Alejandro Dragón, te está mandando saludos. Mira, te están invitando a España, aunque Alejandro ha invitado ya a toda RedZoom a España, entonces esperemos que cuando realmente lleguemos a España lo encontremos y no sea solo, bueno. solo una visita. Ya, un abrazo. Gracias, amigo. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Y así terminamos este primer gran capítulo. Gracias a Jorge Pérez que tuvo la dirección y le invitamos para el día lunes porque está estrenando el señor Campos de Mil Amores. Gracias por la sintonía y nos vemos. Chao.